El corte de seguridad que se mete en boxes. Uy, veíamos ahí deslizar al segundo, a Alex Mas. Y ojo con quién. Cantarme un poco aquí. Vamos a ver, Alex Mas ha perdido una posición, ¿no? Sí, ¿con quién? Están ahora en paralelos con Sergio García. A ver la primera curva. Es que estoy esperando a que se me pueda actualizar esto. Sí. Nada, pues correcta. De momento todo limpio. Sí. Vamos a ver, ahora ya José podemos. Luis ha perdido. Está peleando con Israel en 19-20. Y bueno, ahora ya se ha partido un poquito el grupo, digamos, de. Es que de coches. Luis Pérez, se ha ido hacia afuera, han frenado de golpe los Cadillac. Y el piloto de XBD para no comerse al Cadillac se ha tenido que trompear. Hasta que te habitúes un poquito en las reacciones que tiene en el coche que lleva diferente a ti. Es que el Caddy frena muchísimo más. Mucho más, mira cómo se tira en ese. Mira por el interior, mira. Uy. Sí. Que estaban a punto de tocarse ahí, Lo de la frenada es la diferencia, porque vemos que. Yo estoy viendo José Luis Fernández, Diego Nicolás, ojo el paralelo que tienen ahí. Por detrás Jesús Pérez, Álvaro Sánchez y se la gana, Mira cómo le coge el interior. Ojito. Y se van a meter los otros dos pilotos. Sí. No. ¿Cómo va Daniel y Marco Olivé? Mira por el interior, Daniel por el interior, Están casi en paralelo entrando al sacacorchos. No, lo adelanta, Lo adelanta sin ningún problema ahora mismo. Marco Olivé, quinta posición para él ahora mismo. José Ruiz Catalán intentando adelantar a Jesús Nogué, posición 14 y 15, pero es toda la hilera de coche que tienen detrás con esta pelea. Míreme, uy, casi se meten ahí en freeway. Lo intentaba ¿quién? Pedro Rodríguez, pero no pudo, Y de hecho está a punto casi hasta de perder una posición. Bueno, además fue en el sacacorchos por lo que estaba viendo, O a lo mejor ha frenado muy tarde y se ha ido contra el muro. Sí, se ha ido. El coche, vamos, parece un acordeón, tú también. Parece un cromo, sí. Sí, a ver si. No, además estaba en además el grupo Sí, la ha perdido en el sacacorchos, ha sido solo. Sí. Ha sido solo, pero se la han llevado luego, sí. Se ha quedado en medio de la pista, sí. Se dio con el piloto de Rincón Racing, De Rincón. Marco García, ahora mismo. Sí. En la última curva. Pero ha empezado a caer ahora, Estaban ahí en la última curva. Uy, se tocaron, le hizo la policial. Uy, y luego se lo llevó. Uf. Mi madre. Menuda violada. Quiero confirmarlo, pero he visto una descalificación entre compañeros. NB además, claro, es que es un hat-trick para uno, pero bueno, claro, si tienes tantos incidentes se da por. Ojo, Sergio, ojo, perdona que os interrumpa, Sergio, a Carlos Alonso le cogió bastante bien el interior, están en paralelo en la recta de meta. Le puede favorecer el interior de esta primera curva, A ver la frenada. Qué buena. No, Carlos, que pierde la posición, A ver si se hace Carlos un barrera como se hacía la temporada pasada, que yo me acuerdo que ese era el punto que utilizabas precisamente. Bueno, mira, Marco Olivé por el interior, Uy, mira cómo se aprovecha ahí Juan Fernández, Se ha tocado un poquito. Estamos on fire ahora mismo todos, Posiciones de privilegio, además la de Álvaro, es que lo estaba viendo. De ese grupito, Mar Olivé tenía un incidente. Uy, es que se pasó de frenada completamente. Fernández tenía 10. Y quedó sin gasolina entrando. Y Álvaro tenía 8. Última curva para Alex Mas. Vamos a ver cómo pasa por línea de meta el piloto de IDAC. Ahí lo celebra. Muy bien, primera posición para Alex Mas. Enorme, Alex. Y sí, vamos de principio a fin. Marca pasado a Daniel al final. Sergio García, segunda posición.